¡Ey, ey, ey! Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Espero que se encuentren súper de la mejor forma. El día de hoy vamos a conocer a detalle los nuevos autobuses Volvo 9800 Euro 6 que se integraron hace 45 días aproximadamente a esta línea de autobuses del grupo Estrella Blanca. ¿Cuáles son las nuevas innovaciones que traen estos nuevos carros? Si quieres conocerlas, yo soy Luis de Busolero MX y venga, ¡vámonos! Autobuses Futura Select es una de las principales líneas del grupo Estrella Blanca, por un lado de Chihuahuenses, Anáhuac, Frontera y demás, cubriendo 27 estados de la República Mexicana, entre más de 1600 destinos, y que desde esta llegó en la época de los años 90 por parte de Salvador Sánchez Alcántara, creador y fundador de esta, se ha ganado el cariño de muchos de nosotros. Desde su peculiar servicio hasta su hermosa cromática que ya está quedando en el olvido. A lo que vienes al video del día de hoy, esta camada de Volvos 9800 llegó el 30 de agosto del presente año 2023 a la Central de Autobuses del Norte, siendo dos a un modelo 2023, ya que recuerda que la producción del siguiente modelo, en este caso el 2024, sale a partir de mediados del mes de septiembre, cuyos autobuses fueron solamente dos, como lo reitero, con numeración 10627 y 10628, y que son base Monterrey, teniendo la ruta México-Monterrey-Nuevo Laredo, a estos destinándole 25 unidades. Pero ¿qué traen de innovación y diferente a los modelos anteriores? 1. Ya se consolidó autobuses de doble eje. 2. En la cabina del conductor se agregó el asiento de copiloto. Y esto es sorpresa dentro de Grupo Estrella Blanca, ya que esto es muy raro que Estrella Blanca lo haya vuelto a incentivar en sus autobuses, pues esto no hacía y pasaba desde los Marco Polo Paradiso 1150. En el salón de pasajeros, algo que denota mucho a simple vista son el nuevo diseño de los asientos de la marca Amaya, que innovó en sus unidades Grupo Estrella Blanca y que la verdad, desde mi punto de vista, a mí me gustaron, ya que son en un fondo color gris, pero se conserva aún en el vinil el color negro. Este tipo de mancuernas ya la podemos mirar en líneas como Chihuahuenses, Estrella del Norte y demás del grupo Estrella Blanca solamente. Regresando a la cabina del conductor, miramos que también cuenta con su pequeña pantalla de ayuda para el chofer y que éste realice una excelsa conducción. Esto es solamente para la ayuda de la cámara reversera, ya que si tú lo notas y percatas, en los costados del mismo autobús, en la parte exterior del mismo, no cuentan con cámaras de ayuda en los puntos ciegos, y estos, a diferencia del 10426, el primer Volvo 9800 Euro 6 que se integró a Futura Select y que hoy es el transporte oficial de Tigres, conducido por el buen amigo Joaquín alias La Burra, a quien le mando un cordial saludo. Todos estos puntos y especificaciones que te mencioné con anterioridad conllevan a la tecnología Euro 6 de la mismísima Volvo. Eso sí, integrando también que en el salón de pasajeros ya no se escucha el sonido del motor para que el pasaje tenga un viaje ameno como el que se merece. Tomas a detalle de estos nuevos Volvos de Futura. 3, 2, 1. ¡Ey, ey, ey! Si te está gustando este tipo de videos, te invito a que dejes tu like, a que te suscribas, a que me ayudes a compartir este video con tus amigos para que este tu canal Busolero MX siga creciendo día con día y tú disfrutes de más contenido audiovisual.
Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero les haya encantado, fascinado. ¿Quieres mirar el contenido que hicimos de este autobús mucho más a detalle en las redes de Busolero? Te invito a que lo hagas en Facebook, Instagram o TikTok. Sin nada más por el momento, yo soy Luis de Busolero MX y nos vemos en un próximo video. Bye.